Hola amigos, una vez más. Bueno, en esta ocasión les voy a traer otro caos de los pedidos. En esta ocasión, Mad Harry versión 1. Lo pueden creer en el 2000, en SmackDown vs. Raw 2010, 2011 y 2009. Podemos empezar con Mad Harry versión 1. Cabello 37 y el color es 89-21, brillo menos 40, longitud 0. Bueno, la cara, el cuerpo, como ustedes ya saben, ya he creado muchas veces a Mad Harry y abajo en la descripción se los dejo. Igual todo esto ya lo he creado. Vamos primero con lo que es coderas 2 y el color negro con brillo menos 100. Bueno, brazos, como ustedes ya les he indicado, vamos a sustituir. Primero le colocan 1 o 2, lo que sea, y le bajan la longitud a 35. Les ponen continuar y después le sustituyen al 19. Y ha quedado más corto los brazos. Bueno, ahora vamos a lo que es botas o zapatos. No son estas, son estas de aquí. 30, le dejan en 30, en el mismo color que viene. Y vamos a lo que es ahora inferior 34 y el color 96, brillo 0. Vamos a superior 37 por fuera y el color negro con brillo menos 81. Ahora sí vamos a los logos para crear la versión 1. Logo 103, el primero. Le colocan ahí y el color es blanco con brillo 59. Diseño igualmente 144. Le colocan ahí y el color blanco con brillo 59. Igualmente 103, el próximo logo. Le colocan ahí y el color es blanco. Logo 103. Le colocan ahí para hacer el 1 y el mismo color. 103. La cosa es los logos, ¿no? Porque si lo intentan haciendo con alfabeto, no se hace muy grande. La cosa es hacerlo con logos. 144, el próximo logo. Le colocan ahí y el color blanco. Bueno, vamos a diseño. 103 para crear la B. Y le colocan ahí. Y el color blanco igualmente. Logo de WWE 2. Le colocan en la parte de atrás. Y el color blanco con brillo 0. Alfabeto, la B. Le colocan ahí, ¿no? En lo que es de los brazos. Y es negro con brillo menos 100. Y numérico, el 1 del alfabeto 2. De 2, ¿no? Forma 2. Le colocan ahí. Y el color negro con brillo menos 100. Y hemos terminado con Mad Harry versión 1. Otro caos de los pedidos. Abajo en la descripción se los dejo. Cómo crear la cara, el cuerpo, la barba, todo eso, ¿no? Y he creado a Mad Harry 2 veces o 3. Y ahí se los dejo. Vamos al nombre. Mad Harry es versión 1, ¿no? Me he olvidado de ponerle la B. Y vamos a poner mayúsculas. Versión 1. Mad Harry. Versión 1. Bueno, la actitud del público, como ustedes saben, es mala. Cuando utilizaron en 2003 la marca SmackDown o Raw, yo lo tengo en SmackDown. Y hemos terminado con Mad Harry versión 1. Cameron, North Carolina del Norte, es Mad Harry. Y hemos terminado con Mad Harry versión 1. Otro caos de los pedidos, como siempre les digo. Espero que les haya gustado. Like, comenten y suscríbanse. Y nos veremos en próximos vídeos. Hasta luego amigos. Chau.